Hello guys, welcome to this session. This is our session for week number 5. Today we are going to continue with unit number 2. And well, let's begin. Chicos y chicas, bienvenidos a la sesión número 5, correspondiente a la semana 5, en la cual, bueno, estaremos continuando con la unidad número 2. Y bueno, vamos a continuar. So, unit number 2, well, this unit name is Enhancing Understanding. We're going to start checking some more in-depth grammatical topics. En esta unidad que se llama Comprendiendo Más el Idioma Inglés, estaremos pues viendo temas gramaticales un poco más complejos. So, the agenda for today, we start with numbers. Then we have the countable and mass nouns, or countable and uncountable nouns. And the quantifiers, okay? La agenda para el día de hoy, vamos a ver los números, sustantivos contables y no contables, y cuantificadores, que se utilizan junto con los sustantivos contables y no contables, y los números, okay? So, first things first, and here we have the numbers. We have two kinds of numbers. We have the ordinal and the cardinal numbers. The cardinal numbers are the ones we already know, which are, well, we start with 0, then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and so on, up to 100. And after 100, well, we have 101, 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, 1 million, and 10 million, okay? So these are the numbers we use, actually, in order to count. And then we have the ordinal numbers. And as the name say it, these ordinal numbers expresses order, okay? Which are the ordinal numbers? Well, a little bit different than the ordinal ones. We have first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, and so on, okay? So if you can see here with first, second, and third, we have different numbers, I mean, are different than the ones, the ordinal ones. But with 4 and up to 20, we have the name of the number, like the ordinal, I mean, like the cardinal one, but the only thing that changes is that we add the TH at the end of the ordinal number. I mean, of the cardinal number, okay? 21, well, in ordinal is 21st, 22nd, 23rd, and so on. When we have 1, 2, and 3 at the end of the number or by itself, well, are called first, second, and third, or 21st, 22nd, 23rd, 20. Blah, 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 blah. 31st, 32nd, 33rd, 41st, 42nd, 43rd, and so on. Okay. Now let me explain this in Spanish. Okay. Los números, comenzando por el tema de los números. Tenemos dos tipos, los números cardinales y los números ordinales. Los cardinales nos ayudan a contar como lo hacemos, pues, normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así como lo hacemos en español para contar, bueno, también existen en inglés, son los números cardinales. Y pues tenemos 0 para 0, 1, 2, 3, hasta el 100, luego que es 100. Luego tenemos el 200, 200, el 1000, 1000, 2000, 2000, 10,000, 10,000, 100,000, 100,000. 1 million, 1 million, y 10 millones, 10 million. Okay. Ahora, estos son los que ya conocemos, es nada más de repasar la lista, son los números cardinales. Y también tenemos los números ordinales, como su nombre lo indica, nos ayudan a expresar orden. Okay. Hablar de orden en el que sucede algo o en el que, por ejemplo, en una carrera llegan las personas. Nos hablan del orden. También se utilizan para los días de la semana. Y bueno, estos números ordinales o ordinal number se escriben de diferente forma. No se escriben igual que los números cardinales. Estos
Para el primero tenemos la palabra first, para segundo, second, para tercero, third. Del 4 hasta el 20, pues es el mismo nombre del número cardinal. Solamente agregamos la TH al final, fourth, fifth, sixth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, okay. Cada vez que tengamos, por ejemplo, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, siempre que tengamos una décima más una unidad, ya sea 1, 2 y 3, vamos a utilizar first, second, third. El número, por ejemplo, aquí tenemos 20 y 1. Sería 20, que es el número 20, guión first, que sería vigésimo primero. 22nd, vigésimo segundo. 23rd, vigésimo tercero. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda con los números? Chicos, chicas, ¿dudas? ¿No? ¿Los demás? No, pues me quedó claro. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de práctica para los números cardinales u ordinales. Y yo les hago la pregunta y ustedes me dicen la respuesta. Pueden decir la respuesta correcta o A, B o C, la letra de la respuesta correcta. Dice, what are ordinal numbers? Dice, what ordinal numbers is it? Vamos, dice, ¿qué número ordinal es? Y aquí tenemos una imagen. Respuesta A, second. Respuesta B, first. Respuesta C, fourth. ¿Cuál es el número ordinal al que corresponde la imagen? A, B o C. Es la letra B, porque es el número 1. Aquí tenemos la S y la T, ¿ok? First, ¿ok? Cuando veamos así la imagen, si es número ordinal, va a tener la terminación. Si es ND, habla del segundo. Si es ST, habla del primero, que es first. Si es RD, habla del número 3, que es third. Y si tiene TH, pues bueno, ahora sí hay que ver el número que tenemos en la imagen para saber si es del 4 al 20 o del 34 al 40. ¿Okay? En este caso sería first. Dice, what ordinal number is it? We have this number and we have the option A, fifth, option B, sixth, option C, third. Which is the right answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. Letter C, that's right. Now, says, what ordinal number is it? 11th, 9th, 19th. Ninth. Letter B, very good. What ordinal number is it? 7th, 6th, 8th, A, B, or C, which is the answer? 7. That's right. Now says, what ordinal number is it? 12th, 12th, or 12th? A, B, or C? T. T? But in here we have the TH. Are you sure? Oh, B. Or letter B? B. B. No. Letter B. When we have, it is almost the answer. When we have the ordinal numbers, cuando tenemos el número ordinal, la escritura del 12 cambia. Es decir, vamos a utilizar la T, la W, la E y la F, pero en lugar de tener V, vamos a poner una F. 12 más TH. Okay, por eso la respuesta correcta es la A en este caso. Now, says in here, what ordinal number is it? 41st, 42nd, or 43rd? La C. Letter C, that's right. What ordinal number is it? 60th, 16th, or 6th? A, B, or C? Tenemos el número 60
O sexuagésimo, sexuagésimo. La. Letter A, that's right. What ordinal number is it? 100, 200, or 300? La. Letter 100. A, that's right. Now, says, what ordinal number is it? We have the 61 in here, says, option A, 71st, option B, 21st, or option C, 61st. 61st, that's right. What ordinal number is it? 88, 82nd, or 87th? 87. That's right. Excellent. Now, let's do another activity, another practice. But this is for numbers in general. No, this is not. This is for you to practice at home. But now it says in here, what number? What number is more than three? I'm sorry. What number? What number is more than three? ¿Qué número es más que el tres? Number three, number four, or number two? Four, that's right. Which number is less than three? Okay. ¿Qué número es menor a tres? Number two. What number is less than two? ¿Qué número es menor al dos? One. One, that's right. What number is more than one? ¿Qué número es más que uno? Two. Number two. What number is? ¿Qué número es mayor a uno? Two. Number two, that's right. What number is more than two? ¿Qué número es mayor al dos? Three, that's right, excellent. What number is more than four? ¿Qué número es mayor a cuatro? Five. Siguiente. Which number is less than three? ¿Qué número es menor a tres? Two, that's right, excellent. Next. What number is more than three? ¿Qué número es mayor que el tres? Four. What number is less than four? ¿Qué número es menor que cuatro? Three. Excellent. Very good. So now let's continue with the next topic, which is countable and non-countable or uncountable or mass nouns. Okay, what are the countable nouns? First things first. So countable nouns are nouns that can be counted. They have a singular and plural form and can be used with a number. Sometimes countable nouns are called count nouns. For example, car, desk, cup, house, bike, eye, butterfly. Everything that we can count with singular numbers like one, two, three, one house, two houses, one apple, two apples. Well, those are countable nouns. Are the easy ones. And what are the uncountable nouns or mass nouns? Well, uncountable nouns are nouns that cannot be counted. These are sometimes called mass nouns. Uncountable nouns often refer to substances like paper, wood, plastics, also to liquids like milk, oil, juice, and for gases like air, oxygen, nitrogen, and so on, or abstract ideas like happiness, time, information. For example, here we have some uncountable nouns, and those are water, coffee, cheese, sand, furniture, skin, wool, gold, and fur. So uncountable nouns are the things or objects or ideas that we cannot count with singular numbers. I mean, in order to count these objects, these things, we need to use a measure word like spoon or like a slice or like a piece. For example, one piece of cheese, one slice of cheese, one cup of juice,
one cup of water, one cup of coffee. Okay, so we cannot say one coffee, one juice, one oil, one cheese. In Spanish, we can do it. But in English, no, in English, we need to use this measure word, which is cup or slice or piece, in order to refer to these things. Okay, so now let me explain this in Spanish before starting with the questions for uncountable and countable nouns. Okay, ¿qué son los sustantivos contables y no contables? Pues bueno, como su nombre lo indica, los sustantivos contables son los que se pueden contar con números así, tal cual es. Estos tienen singular y plural, por eso se pueden contar. Y pues bueno, son la mayoría de los objetos. Ejemplos, libros, ventanas, lápices, perros, gatos. Okay. One book, two books. Un libro, dos libros. One dog, two dogs. Un perro, dos perros. One cat, four cats. Un gato, tres gatos. Okay. Es sencillo. Si los podemos contar con números solos, si podemos decir uno o dos, es decir, si tienen singular o plural, singular y plural, pues son contables. Los sustantivos no contables son los que no se pueden contar solos, solamente tienen singular, y para poder contarlos debemos de utilizar una unidad de medida, que puede ser taza, puede ser rebanada, puede ser pedazo, puede ser pieza, kilo, libra, mililitro, galón, etc. Si necesitamos una unidad de medida para poderlo contar, es un sustantivo no contable. Nada más que tengan cuidado, en español muchos de los sustantivos no contables en inglés son contables. Es decir, en español los tenemos contables, pero en inglés son no contables. Nada más ahí hay que tener cuidado. Ahora que si se equivocan y lo dicen sin unidad de medida, pues no pasa nada. La gente sí les va a entender. Pero lo correcto es que vayan internalizando que deben de necesitan en para poder contar estos objetos se necesita una unidad de medida. Ahora, ejemplos de sustantivos contables, pues bueno, tenemos, por ejemplo, libro, mesa, perro, book, table, dog. Y de sustantivos no contables, los sustantivos no contables por lo general son ideas abstractas, es decir, cosas que no se pueden tocar, como las emociones, en este caso, love, freedom, education, luck, health, beauty, music, thunder, el amor, la libertad, la educación, la suerte, la ayuda, la belleza, la música, un rayo, un trueno. O objetos que están compuestos por otros objetos de partes pequeñas, como por ejemplo sugar, el azúcar, que son muchos granos de azúcar, rice, arroz, salt, sal, sand, arena, flour, harina, dirt, suciedad o polvo, dust, que es polvo, traffic, que es tráfico, grass, que es pasto, spaghetti, que es espagueti. Okay. Algunos tipos de comida como bread, que es el pan, fish, pescado, cheese, queso, chocolate, meat, carne, bacon, tocino, pud, que es comida en general, ham, que es jamón. Estas comidas en español sí son contables, pero en inglés no son contables. ¿Ok? Líquidos y gases, liquids and gases. Por ejemplo, water, que es agua, milk, leche, wine, vino, oil, aceite, coffee, café, rain, lluvia, soup, sopa, air, que es aire, smoke, que es smoke, blood, que es sangre, juice, jugo, fog, que es neblina. Materiales como por ejemplo wood, que es madera, glass, vidrio, paper, papel, gold, oro, silver, plata, ice, que es hielo, iron, hierro, cotton, que es algodón, wool, que es lana, steel, que es acero. Y bueno, con estos tenemos que tener cuidado porque, como les digo, con los que ya mencioné también, pero con estos más porque en español sí es muy, muy, muy común que los usemos como sustantivos contables, pero en inglés no lo son. Entonces, por ejemplo, con furniture,
que son muebles de casa, hay que tener cuidado. Advice, que es un consejo. Work, que es trabajo. News, que son noticias. Information, que es información. Luggage, que son maletas. Money, que es dinero. ¿Okay? Estas palabras que acabo de mencionar ahorita son no contables. Y para poder contarlas, necesitamos una unidad de medida. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, everything's right. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Okay, so now when are we going to ask for quantity? We're going to use how much and how many, okay? But how much, it has two usages, and how many only has one usage, which is for countable nouns, okay? Cuando queremos preguntar por la cantidad, es decir, utilizar la pregunta cuánto o cuántos, vamos a usar las preguntas how much y how many. Okay. La pregunta how much tiene dos usos, que es para cantidad y para precios. Y la pregunta how many es solamente para cantidad, tiene solamente un uso. When are we going to use how much for quantity? Okay, so we are going to use how much plus an uncountable noun. For example, how much time do we have to finish the test? How much money did you spend? How much sugar would you like in your coffee? How much paper will I need? How much milk is in the fridge? How much traffic was there on the way to work? So in here, we use the question how much in order to ask for the quantity of something that is uncountable. Okay, for example, time, money, sugar, milk, traffic. How much time do we have to finish? Well, 1 hour, 2 hours, 3 hours. We use the measure hour in order to count the time. How much money? 1,000, 2,000, 3,000, 1 pesos, 3 pesos, etc. How much sugar? Well, 1 kilo of sugar, 1 pound of sugar. How much paper? 3 pieces of paper or 3 sheets of papers. How much milk? 1 cup, 2 cups, 3 cups of milk. How much traffic? Was there on the way to work? Well, a lot of traffic, a few traffic. And here we use the quantifiers, okay, the ones we are going to check later in this class. Okay. So now when are we going to use how much for price? Well, we can use how much when we want to know the price with countable and uncountable nouns. For example, how much is that painting? How much are those shoes? How much did your jacket cost? How much is the dress on display in the window? And so on, okay? If we want to know the price, well, it's okay and it's right to use how much with uncountable and with countable nouns. But if we want to know the quantity, the amount of something, well, which is uncountable, well, we can only use how much. Now we use how many with plural nouns, with plural countable nouns. For example, how many days are there in January? How many people, how many cousins, how many books, and so on, okay? Now let me explain this in Spanish. Give me a second, guys. Sorry, guys. Una disculpa. Ok. Para preguntar por la cantidad de algo, en español tenemos la pregunta ¿cuánto y cuántos? En inglés, pues también existe de esa forma la pregunta, ¿no? Vamos a utilizar la pregunta ¿cuánto?, que es how much, para dos cosas. Para saber la cantidad de algo o el precio. Si lo utilizamos para saber la cantidad de algo, vamos a utilizar la pregunta how much con sustantivos no contables. Como por ejemplo, how much time, cuánto tiempo, how much money, cuánto dinero, how much sugar, cuánta azúcar, how much paper, cuánto papel, how much milk, cuánta leche, how much traffic, cuánto tráfico, ¿ok? Ahora, si queremos saber el precio de algo, también vamos a utilizar how much,
Y este algo, o de lo que querramos saber el precio, puede ser sustantivo contable o no contable. ¿Ok? Se utiliza para ambas cosas, solamente para el precio, contables y no contables. Por ejemplo, how much is that painting? ¿Cuánto cuesta esa pintura? How much are those shoes? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? How much does it cost? ¿Cuánto te costó? ¿Ok? Y para saber la cantidad de sustantivos contables, utilizamos la pregunta how many. ¿Ok? Solamente con sustantivos contables en plural. How many days? ¿Cuántos días? How many people? ¿Cuántas personas? How many cousins? ¿Cuántos primos? How many books? ¿Cuántos libros? How many countries? ¿Cuántos países? Etcétera. ¿Ok? En algunos casos se puede omitir el sustantivo. Y esto sucede cuando ya se está dejando claro previamente de qué se está hablando. Por ejemplo, en una conversación, es una persona y ves a otra persona, dice la persona, I would like to buy some cheese, me gustaría comprar un poco de queso. La persona de la letra B solamente le pregunta, how much would you like? ¿Cuánto te gustaría? Es evidente que se está hablando del queso, de cuánto queso, porque pues es con la persona que estoy interactuando. Okay. I need some coins. How many do you need? ¿Necesito algunas monedas? ¿Cuántas necesitas? I need some sugar. How much do you need? ¿Necesito algo de azúcar? ¿Cuánto necesitas? Okay. Se puede omitir en las preguntas how many, how much, el sustantivo del cual se está hablando, siempre y cuando ya haya quedado claro o ya se haya mencionado previamente este sustantivo. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda con los sustantivos contables y no contables? No, no, teacher. No, todo bien? Okay, very good. So, let's do an activity for the countable and uncountables. So, in here we have an image. We have the name for this image. So, you have to tell me if it's uncountable or countable. Lettuce, lechuga. ¿Contable o no contable? No contable. No contable. Very good. Necesitamos una unidad para hablar de la lechuga, que son piezas. One piece of lettuce. Tea, el té. ¿Contable o no contable? No contable. No contable, muy bien. Potatoes, papas. ¿Contable o no contable? Contable. Contable, muy bien. Orange, ¿contable o no contable? Perdón, ¿no contable o contable? Contable. Contable. Apple, ¿no contable o contable? Contable. Contable, muy bien. Orange juice, ¿contable o no contable? No contable. Contable. No contable. Very good. Rice. Countable or uncountable? A or B? No, no contable. No contable. Chicken, countable, I'm sorry, uncountable or countable? B or C, A or B? It's no contable. No contable, very good. Banana, uncountable or countable? It's contable. Contable. Cookies, countable or uncountable? Contable. Mm-hmm. Fish, uncountable or countable? Contable. Contable. Mm-mm. El pescado es no contable. Pasta, uncountable or countable? No contable. No contable. No contable. Very good. Excellent. Let's do another practice activity with how much, how many. So, here says, cans of cola are there in the fridge. Latas de refresco hay en el refrigerador. How much or how many? How many? Porque tenemos un sustantivo en plural. They said, milk is there in the fridge. How many or how much? How much?
How much? Porque milk es un sustantivo no contable. Bananas are there in the fridge. Plátanos hay en el refrigerador. Está en plural. Much or many? How much? How many? Porque acuérdense, si está en plural es how many. Si está en singular y es no contable, how much? Dice, meat is there in the box. Carne hay en la caja. How many or how much? How many. How many meat or how much? How much. How much, porque la carne es no contable. Jars of jam are there in the cupboard. How many or how much? Jars, en plural. Tarros. How many? Si está en plural, es how many. No puede ser how much. Sandwiches are there in the plate. Sandwiches. Oh. Much or many? How much? Many. Sandwiches, plural. Butter, mantequilla. Hay en el refrigerador. Many or much? How much? Much. How much? Porque la mantequilla es no contable. Bottles of milk are there on the shelf. Bottles, many. Está en plural. How many? How many? Water is there in the glass. Agua hay en el vaso. How many or how much? How much? How much? Muy bien. Chocolate is there on the table. Chocolate hay en la mesa. How much or how many? How much. How much. How much. Biscuits, en plural, are there in the basket. How many or how much? How many. How many? Okay. Slices of bread are there in the basket. Tenemos aquí pan. How much or how many? Rebanadas de pan. How many? How many or how much? El importante aquí es bread, que es pan. En español es contable, pero en inglés es no contable. Bueno, es how many. Pero en inglés el pan es no contable. Entonces, es diferente que en el español. Ahora, vamos a ver el siguiente tema, que son los cuantificadores. Tenemos cuatro grupos de cuantificadores para hablar para hablar de mucho, de poco, de algo y de suficiente. Okay? So, the quantifiers we can use in order to talk about much of something are much, many, and a lot of, or a lot. So, we can use many and much and a lot of to refer to big quantities. We use many with countable nouns and much with uncountable nouns. And we can use a lot of with both countable and uncountable nouns. So in modern English, it's very common to use a lot of in affirmative sentences instead of many and much. ¿Qué es lo que nos dice esto? Dice, para hablar de cantidades grandes, podemos utilizar many, much, a lot o a lot of. A lot o también con, perdón. O a lot of. Así todo pegado. Ahora, ¿cuándo se utiliza many, much y a lot of? Vamos a utilizar many con sustantivos contables. Vamos a utilizar much con sustantivos no contables. Y vamos a utilizar a lot of tanto con sustantivos contables como con sustantivos no contables. A lot of funciona con ambos. O a lot o a lot of. Cualquiera de las dos funciona con ambos, con sustantivos contables y no contables. De hecho, en inglés, hoy en día, es más común utilizar para oraciones afirmativas la frase a lot o a lot of para hablar de mucho. Y para preguntas, many y much, que es lo que acabamos de ver, how many, how much. Por ejemplo, there are many things to do today. Hay muchas cosas que hacer el día de hoy. We have a lot of time left, don't worry. Nosotros tenemos mucho tiempo de sobra, no te preocupes. Many people take the train to work.
Muchas personas utilizan el tren para ir al trabajo. Much Italian wine is sold abroad. Mucho del vino italiano se vende en el extranjero. She plays a lot of sports. Ella practica muchos deportes. Okay. En todos estos ejemplos podemos cambiar many y much por a lot of. Por ejemplo, there are a lot of things to do today. A lot of people take the train to work. A lot of Italian wine is sold abroad. Okay. Podemos, de hecho, mi recomendación es que utilicen a lot of para que no batallen en estar pensando si es contable o no contable. Okay. En oraciones afirmativas. Ahora, estos son los que se usan para hablar de mucho. Los que se usan para hablar de poco son los siguientes. A few, a little y a bit. A few of, a little of, a bit of. Okay. Dice, para hablar de cantidades pequeñas utilizamos a few, a little. Vamos a utilizar a few con sustantivos contables y vamos a utilizar a little con sustantivos no contables. También es posible utilizar a bit con sustantivos no contables, pero es un poco informal. Okay. Ejemplo, we need a few coins for the carport. Necesitamos algunas monedas. Would you like a little milk in your coffee? ¿Te gustaría un poco de leche en tu café? They ate a few biscuits with their tea. Ellos comieron algunas galletas con su té. The engine needs a little oil. El motor necesita un poco de aceite. Okay. Nada más recuerden, utilizamos a few con sustantivos contables. A little o a bit con sustantivos no contables. Okay. Para hablar de más o menos, podemos utilizar some y any. Nada más que aquí hay algo así como un truco, ¿no? Utilizamos some para oraciones afirmativas, como por ejemplo, we have some free time later this afternoon. Y para oraciones negativas, ya sea, oraciones negativas o preguntas, vamos a utilizar any, ¿ok? Ejemplo, she doesn't want any coffee. Ella no quiere café. Do they need any bread? Ellos necesitan algo de pan, un poco de pan, ¿no? Any. En oraciones interrogativas y en oraciones negativas. Some en preguntas. ¿Cuándo vamos a utilizar some en preguntas? Pues bueno, cuando tengamos una pregunta con can o con would. Ejemplo, can I have some water, please? Would you like some chocolate? Solamente en estos casos se utiliza some. ¿Por qué? Porque es de mucha educación usarlo. Es hablar de forma muy educada. A diferencia de any, que es un poco rudo. Okay. Y bueno, por último tenemos enough y plenty. Vamos a utilizar las palabras enough y plenty para expresar o para hablar de la idea de que algo es suficiente, de que la cantidad es suficiente. Okay. Ambas palabras van tanto con sustantivos contables o no contables. Nada más que recuerden, utilizamos plenty o plenty of para hablar de que algo es más que suficiente de lo que ya tenemos. Es decir, por ejemplo, I need more plates. We don't. There are plenty. Necesito más platos. Y le responden, no, no lo necesitamos porque tenemos más que suficiente. Otro ejemplo, slow down. We've got plenty of time to get to the station. Dice, desacelera o dale más despacio. Tenemos más que tiempo suficiente para llegar a la estación. ¿Okay? Ahora, enough, recuerden, plenty of, más que suficiente. Enough expresa la idea de suficiencia. Si lo utilizamos en una oración negativa, expresa o nos indica que no es suficiente. ¿Okay? Dice, I think we have enough vegetables, so I won't buy anymore. Dice, creo que tenemos suficientes vegetales, así que no compraré más. Otro ejemplo, but we don't have enough fruit. Let's get some more. Sí, pero no tenemos suficiente fruta. Vayamos a comprar más. Ok. Entonces,
Much, no contables, many, contables, a lot o a lot of, contables o no contables para hablar de mucho. A few, no contables, a little, contables, perdón, a few, contables, a little o a bit, no contables, para hablar de poquito. Some, oraciones afirmativas, con sustantivos no contables. Any, oraciones negativas y preguntas con sustantivos no contables. Enough es para hablar de suficiente, tanto de contables como no contables. Plenty of, más que suficiente, de sustantivos contables y no contables. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. No. Vamos a hacer un ejercicio de práctica con los cuantificadores. Vamos a hacer el 3. Okay. Dice, we are going to arrive late to the cinema. There is traffic. Too much, too many, a little, a few, or a few. Este too solo lo intensifica. Dice, no vamos, okay. Too much. Too much traffic, very good. The documentary has ideas about how to earn money online. El documental tiene ideas sobre cómo ganar dinero en línea. A few, a little, lots of, much, or any. Pueden ser dos. Any. Much. Puede ser a few o lots of. Okay. ¿Por qué? Porque ideas, está en plural. Y es un sustantivo contable. I can't go out tonight. I want to save money for a new mobile phone. Little, few, many, or some. Some money. Very good. There are students from my school in this show. Much, a little, many, lots of. Students, está en plural, es sustantivo contable. La D. ¿La B? ¿La C o la D? Many. The doctor in film said we should drink water during the day, especially in summer. Water es un sustantivo no contable. A, B, C, D. La C. La C. Exacto. The character of the movies has real friends. I think he should be more sociable and friendly. El personaje de la película tiene amigos reales. Yo creo él debería ser más sociable y amigable. Friends, real friends. Few, a few, many, a little, any. A few. A few. Very good. I want to go to Lollapalooza. They told me there are tickets left. I have to buy them now. Tickets, sustantivo contable en plural. Sí, quiero ir a Lollapalooza. ¿Cómo? Some tickets. Bueno, en este caso, a few, pocos. Pero estaba un poco engañosa, entonces some puede ir. My dad is selling his Coldplay tickets and there are people interested in it. It is great. Sí, mi papá está vendiendo sus boletos para ver a Coldplay. Hay personas interesadas en ellos, en los boletos. Es genial. Much. People es un sustantivo contable. Many, lots of. Recuerden que lots of se utiliza con los dos, contables y no contables. Si tienen dudas de si el sustantivo es contable o no contable, utilicen a lot of, lots of, o lot of. O a lot, perdón.
I can't go to the theater with my little sister. I really don't have patience to be with children. Dice, yo no puedo ir al teatro con mi hermana pequeña. Realmente no tengo paciencia con los niños pequeños, con los niños. Many, much, any, a lot of, or a few. Es una oración negativa. Any, muy bien. I have watched this crazy film times. I really, really love it. He visto esta película en 3D veces. Realmente me encanta. Much. Bueno, no. Lots of o many. ¿Por qué? Porque times es un sustantivo contable en plural. Es veces, no tiempo. You can bring an action film for the movie night tonight. I don't have. Y se puede traer una película de acción para hoy en la noche que veamos películas. Yo no tengo. Some, any, a few, a little, a lot of. Any. This series is not very modern, but it has got great special effects. Lots of. Very good. Muy bien. Excelente. Recuerden, si no saben, si tienen dudas en que si es contable o no contable, utilicen lots of, a lot of, o a lot. Ok, y bueno, sería todo. Tienen ejercicios de práctica para que lo sigan practicando en casa. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No. ¿Nadie? Bueno, recuerden que esta semana se entrega la actividad integradora 2. Entonces, para que lo entreguen con tiempo, y está abierta la actividad integradora 1. Por si no la entregaron, la pueden entregar. Okay. Muchas gracias. Por nada. Pues bueno, si no hay dudas, doy por terminada la sesión. Les agradezco, chicos. Hasta luego, nos vemos la siguiente semana. Descansen. Bye. Bye. Adiós. Bye.